el año 2023, el modelo de salud de Quillota cumplió 20 años. Este modelo se caracteriza por su innovación y la incorporación de nuevos elementos en la salud y el bienestar de la comunidad, entre ellos, la cultura. Es por esto que, a modo de celebración de estos 20 años, el Centro de Promoción de Salud y Cultura organiza un encuentro de escultores en metal, que contó con la participación de los escultores Andrea Flores de Piedra, Andrés Matamala y Andrés Figueroa Flores, quienes trabajaron en colaboración con personas de la comunidad que se atrevieron a ser parte del proceso escultórico. El resultado de este encuentro fueron 3 esculturas para ser regaladas a la ciudad de Quillota. Soy Andrés Matamala, escultor del Puerto Valparaíso. Realicé la escultura Arena del Valle. Es una escultura en metal, aproximadamente 3 metros de alto, de 1,5 metros de radio. Es una figura geométrica, es una abstracción al paisaje, a lo que vendría siendo el Valle de Quillota. En su interior, en la base de esta pieza, conformada por 3 elementos grandes, principales, se encuentra una pieza elíptica que hace alusión al símbolo de la ADN, como un resguardo de lo que vendría siendo la información genética de los habitantes que pasaron por el Valle de Quillota. Esta escultura se desarrolla en torno a una celebración de aniversario del Sistema de Salud de Quillota, en donde se realiza un encuentro de escultores, donde participamos 3 escultores y se realizan estas piezas en metal.